Buenas y bienvenidos a Mundo Digital Today. Soy Álvaro, vuestro presentador, y estamos de vuelta con Digimon World 4, iba a decir randomizado. No, Demon Ball 4, no, se me ha ido. No, no se te ha ido, sigues aquí, Dani, sigues aquí. No, 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 estaba matando. Estaba saltando encima del otro Agumon. Ah, vale. Porque Sígueme, solo sígueme, puede sígueme. haber uno. Bueno, hola, yo soy Dani y aquí estoy también. Vale, teníamos que decir una cosa de YouTube. Ah, sí, antes hemos visto que había un comentario en YouTube, pero no nos dejaba responder. No sabemos si es porque han borrado el comentario. Pero el caso es que lo podíamos leer. Sí, Y. Espera un momento. Antes de nada, voy a hacer. curioso. No, bueno. Estoy viendo a ver qué me puedo Bueno, equipar. Tengo y medallas de también poder. que gracias a Arcifex por pasarse desde YouTube a los directos de Twitch. Que os animamos a toda la gente que nos vea en YouTube a hacerlo, intentarlo. Si os pilla bien de hora, porque al final entendemos que no todo el mundo puede estar ahí a la hora en la que nosotros hacemos directos, con lo cual por eso lo resubimos a YouTube. Sí. Pero eso, tenéis más interacción directa. Y me he dado cuenta que pone agotado, pero si sales y vuelves a entrar, tipo que reinicias, Ah, ya sí. no se agotas, o sea, vuelven a salir. Bueno, lo que íbamos a comentar. Nos dejaron un comentario en YouTube de si, había, de si jugaba Digital Tamer Reborn. Y sí, hay dos capítulos subidos al canal. Y yo lo tengo en el móvil y de vez en cuando le echo un vistazo. Creo que fui una de las primeras personas del mundo en conseguir a Eldoradimon como Digimon, porque es un Digimon que no puedes conseguirlo evolucionando, no puede evolucionar a nada, y solo puedes conseguir en su misión especial, y es si tienes la suerte de que te soltase el Digihuevo del Eldoradimon. O sea, lo conseguimos Y con el bueno, segundo o tercer día que salió el juego. porque hemos venido para acá. Para ponerme las pistolas. Ah, vale. Así que eso. Bueno, y también eso, decir que desde que descubrimos que el proyecto existía, los hemos estado apoyando. Y nada, que un saludo para DragonRod, que también lo tenemos en nuestro layout. Porque, yo De sé. Digital Tamer Reborn. El Ya Doraemon que. era raro en su momento, ahora no, ahora tienes otras formas de conseguir estos bichos. Demon World 2 es más soportable que World 4. No sé qué decirte. O sea, Demon World 2 también te jode mucho, pero te avisa de antemano. Dani, tenemos un problema. ¿Qué? Solo puedo llevar un chip, una medalla de poder. Voy a probar una cosa. Que es, Bueno, pues dos modificadores en vez de tres. ¿me puedo poner dos de fuego? No. Vale, voy a ir a volver, pero antes de nada. Voy a llevar daño eléctrico porque te recuerdo que necesitamos algo con daño eléctrico. No sé si te acuerdas. Sí que es verdad, era para algo. La llevo equipada. Vale. Vale, ahora lo que voy a hacer va a ser mejorármelos con los datos X. Vale, Y tranqui. después voy a ir a volver para ver si me puedo pillar algún otro modificador. Chip de capacidad. Medalla rayo. Subir Oye, parámetro. sube más de lo que parece. Sí, suben 30. Aquí tengo este, para cuando tú lo necesites, te lo doy de oscuridad y listo. Me encanta que los elementos Bien. sean fuego, hielo, rayo y oscuridad. Ah, no tengo datos suficientes. Vale. Y hablando de oscuridad y de luz y de todas esas cosas, en el último episodio de Adventure 2020, al menos para cuando se está A ver. emitiendo esto en directo. ¿Dónde vamos? ¿A por más Ah. modificadores? No, vamos directamente a Pues entonces pegarlos. por aquí. Bueno, si os habéis fijado, cada vez que un niño elegido está cerca de conseguir su mega, Hércules sale la silueta con el color de un poco su emblema, podríamos decir. Pues la del Digimon sagrado es multicolor. claro, es más temón. Plan arcoiris, porque son sagrados, se me hizo curioso, la verdad. Aunque creo que con Hércules Cauterimón salió amarilla, porque era un Electroshocker. Puede ser. Pero tío, Si la vi luego Hércules amarilla. Cabuterimo, no, lo necesito. ¿Hemos comprado discos Sanar? Sí. Vale. No te preocupes. ¿El Doradimón salía en el BT06 o en 05? Nada, 06, nada, No nada.
Me suena más 6, sí. Sí. Está ahí el mon. Lo siento. Dani, pégame. No, no, no. ¿A la izquierda? Sí, ¿por qué no? Vale, hay una sala. ¡Un! Se pueden... Yo creo que se va por aquí, por la derecha. O sea, la redonda. Yo, que es obviamente no. Un. No, es izquierda, es izquierda, es izquierda. Eso es obviamente la sala del miniboss. O sea, por la sala que tiene después, esa es la sala del portal a casa. La cosa, sobre las apariciones de Tai, ¿vale? Hicimos una noticia hace no mucho. Un poco explicando el porqué o una posible respuesta de por qué. Y a ver, no está molestando ni robando protagonismo. Que es un poco lo importante. Exacto, está. Aunque esté está metido ahí. Con calzador. Porque lo está. Está ahí, está ahí. Pon... No, no, no. Bueno, bien pensado, bien pensado, bien pensado. Pero, la... pero lo dicho, no, no está molestando tampoco. Con lo cual, pues bueno. Anda, sí, mira. Que rogue 5. Un problema desconocido detectado de repente en el servidor de la muerte. ¡Eso es un disparo! No, no, es un escudo. No dispares. Que se refleja los ataques, ¿verdad? Hay que dispararle por la espada. Por la espalda. ¡Mira, este tiene barra de vida! ¡No como los mecarrojes otros! Claro, pero porque este es solo uno. No, porque es un Linel. Pero los mecarrojes 4 podrían haber hecho 3 barras, la verdad, ¿eh? No sé. Dios, esto es fácil de matar. Tírate mini curaciones y ya está. Vale, vuelve a tirarse el escudo, así que... Tú distraerle en una dirección. Es un buen momento para... No, se le va con el tiempo también, ¿eh? No le hacemos un gran daño, simplemente le hacemos daño. ¿Se levanta? No, no, no. Todos los bosses tienen esta animación de muerte rara. Habría estado guay que se levantara y... Y en segunda fase, sí. Cógela. Es la 0-3, o sea que todavía nos faltan unos pocos... ¿Cómo la 0-3? ¿No es el 5? No, no, no. La llave es la 0-3. Ah, sí, pero porque hay un boss... Coge esto si no tienes. No, no, lo tengo. Hay un boss... Que suelta dos. Ah... ¿En serio? Sí. Curioso. Lo que no me acuerdo es dónde está ese otro boss. No sé ni cómo llegamos aquí. Yo no me acuerdo ni cómo era el mapa. Era por eso mismo. Ah, no, sí, ya me acuerdo. Las minas invisibles. Oh, es verdad. Fue humillado, la verdad. No, a ver, los minibosses de este juego son muy sencillos. Menos mecarrogues. Menos los mecarrogue 4, que es un pico de dificultad muy bestia. No, no es necesario que talle este, es verdad. Pero bueno, si lo quieren meter porque es el prota de la serie, mientras no moleste... Claro, sus apariciones no afectan. Están ahí. No afectan ni para bien ni para mal. Con lo cual, pues bueno, tampoco me voy a quedar. Bueno, en el de Gomamon distrajo a Kabukimon y con eso nos quedamos. No, claro, pero en todo suele tener un papel de estos secundario. Por ejemplo, en el de Kresgarurumon me gusta el papel que tiene Tai. Porque al final, él solo. Gabumon solo no podría haber aguantado contra. Zambamon, un Zambamon al que no le puede pegar toda la noche, ¿no? Entonces que aparezca ahí como Wargreymon, pues no lo veo mal. No me gusta, bueno, esta sala. Volviendo a lo que estaba diciendo, ¿vale? No pases, no avances más. Era para distraer un poco el, no el rayo. No avances porque las torretas están ahí. Recuerda, las torretas son 2 hits y mueren. Las torretas grandes son 5. Independientemente de nuestro daño, mini subida de poder no hace nada. Y vale, como ya hemos y como ya hemos activado, mira, los electrocutas, me encanta. Claro, tengo daño eléctrico. Sí, pero no esperaba que fuera tan literal. Con el de oscuridad también salía como un efecto oscuro raro. Es curioso cómo estos bichos antes nos mataban de dos golpes. Sí. Porque me gusta Pikmin, por eso suena como un Pikmin. No, pero no solo Durumon, yo también. ¿Ves? Tú cúrate, eso es lo primero. Sí, eso está bien. Por eso, te han dado un núcleo Sigma. Bien. Pero creo que era cifra.
No te cargues las torretas de abajo porque no las necesitamos para avanzar. Vale, Bueno, a ver, este. Vamos a rodear. Volviendo a Tai. No, volviendo a algo estaba diciendo de aquí. Que no nos acordábamos del layout. O sobre el juego. Antes de hablar de Tai. Quédate aquí quieto, quédate aquí quieto. Eso, quédate aquí que quieto. Los minibosses no son para nada complicados, quitando los Mecha Rogue 4. Vale, ya no hay torreta. Es una locura. Y el Blossomon, que te pilla un poco de sorpresa. En su claro, Blossomon es el primer miniboss. Y además es que es eso, tienes que ir o con pistolas contra él, sí o sí, porque en ese momento el ataque giratorio te mata. Es decir, salvo esos dos picos de dificultad, los minibosses son bastante sencillos. Y los bosses, en general, aunque no sean excesivamente fáciles, tampoco son complicados. Claro, o sea, Lucemon, miradle cómo era. Esto me da miedo. A mí también. Informe de exploración número 21, jefe Leomon. ¿Qué es eso? Oh, debe ser el nuevo barco compilador que estaba siendo construido en el servidor Yamato. Puedo ir a la siguiente zona volando con el barco compilador, pero necesitas dos nuevos vale. pases de identificación. Un segundo. Dos nuevos pases. O sea, eso es el final. Vale, pues habrá que seguir avanzando. O sea, creo que el más difícil llegó a ser Apocalimón. Claro, pero porque Apocalimón te pilla un poco como Blossomon. Tienes muy poco nivel, hace ataques muy tochos para ti en ese momento. No, hace ataques muy tochos también de normal, porque tiene un área muy grande a su alrededor. Piensa que ellos son dos plataformas y tienes que cargarte las columnas de una plataforma para poder ir a atacarle. Vale, me voy a cargar yo los pequeños. Digimon World 3 y God están conectados. No están ¿sí? conectados. Es una referencia sí, no, solo, no. Dani, admítelo. No, están literalmente conectados. ¿Estás seguro? Que se lo podrían haber currado mucho más, la conexión. Sí, pero se hace muchísima referencia al servidor Yamato. O sea, es decir, muy, muy claramente, quiero decir. A ver, nosotros es que estamos en el servidor Yamato. Claro, pero Yamato no sale en el World 3, se menciona. Con lo cual es uno de los servers de World 3. Salta y por eso está allí, o sea, me parece. Yo flipo con estos enemigos. Sobre todo porque escucho más tiros. A mí esto no me suena de haber estado aquí. No. Esto igual, ¿eh? Por aquí. No, pero Dani, que por ahí se va el barco. Que no es el mismo. Que se va el barco, que sí, que es el mismo, que esto es un círculo. 100% el mismo. Sí o sí, estas son las puertas donde están las torretas gigantes. Sí, pero pensaba que era un círculo más grande. No, vale, vamos a quedarnos. Quédate quieto un momento. Pero sígueme. Ah, vale, aquí está el tonto. Que no sabía dónde estaba. ¿Se ha duplicado? No, creo que es un Mecha Rogue el que está ahí abajo. Parecían las esto de Diaboromon. Posiblemente fuese también alguno por ahí. O sea, Diaboromon de Infermon. Sí. Yo ya bajaría. Vale, ¿dónde estamos? No lo sé. Porque esto nosotros no lo podemos saltar. Y lo del Overlord tiene no tiene mapa. Has dicho lo del Overlord. Me encanta que metan 90 de daño. Estatuas. No. Ah. La cámara es el ojo ese. Como... Sí, los ojos esos. Pensaba que nos iba a disparar. Yo también la primera vez que lo vi. Lo bueno es que mientras están en el aire no son inmunes, ojo. Se y pueden de hecho, cubrir los en el aire. Les dan. Claro. Ah, vale, lo que hemos hecho antes es subir por aquí y claro, hemos ido para allá. No, esta es la forma en la que hemos ido para allá. Vale. Rodea, vamos a ir por aquí, rodeando el círculo. Estamos, es que claro, ahora mismo estamos en el foso de pelea, que es donde están las secundarias. Claro. Y por ahí es donde se sube para volver. Sí, podríamos romper esto. Vale. Para saber qué hemos pasado por aquí.
Tengo que decir que esta vez no pretendía romperla, sino que quería pegarles a ellos, pero se han movido. Con el este eléctrico hago muchísimo daño estos bichos, eh. No sé si es por el tipo de daño o porque me han dado 60 de daño en general. Infermón, estate quieto, ¿no ves que te quieren matar? Sí. Sí, por favor, y gracias. Tío. Es que se duplica. Es decir, si esto fuese un Diaboromon lo entendería, pero no Infermón. Pero lo que me da rabia es que se duplica, pero no pierde poder, ¿eh? O sea, no, cada una de las partes. No, pero es la igual. Segunda copia tiene la misma salud que la primera cuando se duplica. Eso sí. Así que si a la primera le quedaban 3 golpes, a la copia le quedan 3. Bueno, ha llegado el momento de confesar que en el fondo odio muchísimo la línea de Kramon. Míralo. Se duplicó. A ver, experiencia, piénselo de esa forma. Sí, sí, no, a ver. A lo mejor por eso están hechos así, ¿eh? Los clones no dan experiencia. Ah, ¿no? No, me acabo de dar cuenta ahora. Vale, y ahora por aquí, sígueme. ¿No? Pero si había una plataforma en el centro. Oye, 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 ya me estoy mareando, ¿eh? No sé dónde estamos. Experiencia en dolor de matar videojuegos. O sea, no. Por ahí es por donde hemos venido. Por ahí es por donde hemos venido. La primera vez. Y por aquí es para volver. Pues ahora hay que volver. Pero es que estamos volviendo a la zona anterior. ¿Ves? Aquí están las palancas. ¿Por qué jugamos este juego? Odiamos el mundo. Dani, ayúdame con la... Ah, no, el rol de Digimon es cosa mía. Ah, eso es literalmente un juego de rol que masterea él. Sí. Está Bio, que conoceréis en algún par de ocasiones. Y mis amigos Light y Faz. Originalmente iba a hacerlo con los amigos de MDT, pero nunca hemos sido capaces de cuadrar horarios. Yo tengo que decir que me apetecía participar, pero eso. Cuadrar horarios es chungo. Se me hice mis propias hojas de personaje y molaba. Estoy segurísimo de que... Que esto es el puente. Ven por aquí un momento. Algo nos tenemos que estar saltando. Sí. Sobre todo porque no hemos encontrado la mazmorra anterior. Eso, el rol de Digimon es algo mío, en plan... Que he creado yo y está ahí. Y por ahí se queda. ¿Por qué momento? ¡Lo sabía! Electromina. Ah. ¡Oh! Diseñaste un juego de rol. Eso mola. El mío es más experiencia... La de evolución es más como en Adventure, que luego regresan a su etapa evolutiva anterior, pero... Ahí está. Anime evolución. Para no quedarte estuqueado como un Sadramon para siempre, vamos. ¡Odio esto! Shit. Espera un momento, esta... No. La otra mazmorra solo había un Megadramon nada más entrar, no dos. Les hago 200 de daño con un crítico. Y de nuevo, Álvaro me toma la ventaja a lo bestia. Sí, a ver, a la hora de balancear un rol tienes que tener... En cuenta una cosa, que las mecánicas para tus jugadores no sean muy complejas, pero aún así darle la suficiente libertad como para que se note que ellos siguen siendo quienes tienen más o menos el control de sus personajes. ¿Te imaginas que la clave de este juego ha sido siempre lo de los ataques eléctricos? No, los ataques elementales en general, creo yo. O sea, yo originalmente en mi rol de Digimon lo que iba a meter era un sistema en el que cada Digimon tiene una habilidad distinta. Por ejemplo, Kubamon tendría vuelo 4 o algo por el estilo. Y habría puzzles que se basarían en usar esas habilidades. Pero no, al final lo descarté y dije, nah. ¿Kubamon vuela? Pues que vuele. No, que vuele a distinta velocidad que un Tentomon a nivel numérico. Algo parecido a Crosswalk. Oye, también mola. A mí por eso me parece más algo parecido a World 4, por lo que has dicho. En plan, con humanos divididos en facciones. World 2, no World 4. World 4 es lo que odio.
World 2 también lo odio, pero no en exceso. Dani, no puedes avanzar hasta que yo termine. Tírate una mini atadura. Ahí estamos. Odio este juego. Al menos sabemos que es un sitio distinto. Sí, sí. A ver, es que Demon World 2, 3 y 4 fueron cagadas muy grandes por parte de Bandai. Y lo he dicho, yo 3 no lo he jugado. Solo sé las cosas malas que dicen de él. Visualmente me parece precioso. O sea, la forma que usan sprites a pesar de ser un juego de la Play, eso pocas veces se ve. En los primeros años de Play. Para los modelados 3D que tenían, preferiría los sprites. Sí, sí, pero en los años de Play muy pocos juegos se vieron con ese estilo de sprites. Claro, porque la onda era los 3D. Claro. Tenías que demostrar que tú hacías 3D. Pero a ver, habiendo hecho World 2, no sé, y World 1. Ahí no. Tú tírate una mini curación. ¿Qué encima es mini curación ligera? Están los Mega Man X. Sí, pero los Mega Man X piensa que también se dieron el Super NES. Claro, o sea, eran técnicamente ports. Claro, eran ports. Pero sí, los 32 bits son una generación, bueno, una intergeneración. O sea, en realidad pasaron de los 16 a los 64. Sí, pero, o sea, la saga Mega Man siempre tuvo los Mega Man esos en 3D de la Play también, quieras o no. Sí, de hecho creo que es el primer Mega Man que yo me pasé entero, el X de la Play. Sí, pero aún así siguen siendo Mega Man X. Tienen que seguir la trayectoria del resto de juegos de la saga X. Espera, espera. Que cambiar tan gráficamente las cosas y a lo mejor incluso el gameplay para hacerlo moverlo en un mundo 3D dejaría de ser Mega Man y por eso están los Mega Man Legends, creo que se llaman, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Un chip drenaje tocho. Me han dado un chip drenaje tocho. No les pegue. Sí. Les tengo que pegar porque si no se nos acumulan. Vale, ya están fuera. Que era... Editar espacio. Utilizar chip. ¡Ah, no! Es alfa, pero bueno, al menos lo tengo. Sí, ya tienes tres modificadores. Que el jugador tenga Digimon acompañante, evoluciona con Digispirit, pero no a los 10 guerreros artificiales con su propio árbol. ¡Ah! Eso mola. Oye, eso mola. Yo lo que tengo es que mis poderes son Digimon. No, nunca me gusta el concepto de que el mundo digital se ha salvado por humanos. No sé. Chronicle. No sé, es como... Lo veo más como... Más X-Evolution. Claro. Pero es que yo lo veo más como... Los problemas del mundo digital en el mundo digital se mantengan. No que tengan que usar a humanos... Entonces... Si estamos así, Digimon no existe como franquicia. Sí. Mentira, The Reaper fue culpa también de humanos. No, pero me refiero. O sea, quiero decir, las historias de Digimon se basan en que los humanos intervienen. Ya, pero es que es como. Que un Digimon se vuelve. Es como. Un Digimon se vuelve de dama fuerte por seguir las órdenes de un humano. En plan, sí, en Beatamer lo veo correcto porque usan la mentalidad de Taichi, la de Zeromaru, como bien, pero. En World 1, por ejemplo, entrenar y cuidar al Digimon, en plan, ¿no pueden hacerlo ellos solos? Sí, pero el Tamer acelera las cosas, es el rollo. Es que no sé. Quiero decir, sí, el Zeromaru de Taichi se podría haber convertido en Aerobidramon por sí mismo. Pero si no hubiera tenido a Taichi al lado, a lo mejor... No habría llegado tan lejos, no. Esas cosas. Pero eso, porque en Beatamer, por ejemplo, te lo meten eso, como que el Tamer es el cerebro y el Digimon el cuerpo que mueve el cerebro. En plan, son dos mentes en una porque están tan conectados con su compañero que son capaces de enviarse señales así súper rápido y tienen esa confianza. Pues eso, y los niños elegidos o los Tamers de... vaya, los del anime son literalmente batería para ellos. O sea, te pego el chute de poder de datos y evolucionas. No sé, por eso también a lo mejor los Ancient Warriors me gustan tanto. Porque pero es, fueron ahí, los ahí volvemos a lo mismo. Si no fuera por los humanos, no se habría llegado a la evolución Transcend. No, yo hablo de los Ancient antiguos buenos.
No, no, claro, pero es que van más allá. Te lo sabes. Ya. Me lo imaginaba. Yo también. Vuelvo al pasillo. No quería... no quería creerlo, yo tampoco, no te preocupes. Lo dicho, o sea, Kaiser Greymon y Magna Garurumon van más allá de Ancient Greymon y Ancient Garurumon. No sé. Yo en mi rol tengo que los Ancient Warriors son una misión secundaria y listo. Plan es Ancient Wisemon intentando conseguir todos los espíritus. Y ahí está. ¿Para abajo o para la derecha? Yo diría que por abajo, porque por la derecha no estoy yo muy seguro de que haya algo. A lo mejor por arriba. ¿No parece? No. Para abajo. Es que lo sabía, digo, ¿qué sala tan grande? Odio este tipo de salas. O sea, si me vas a poner enemigos, pónmelo nada más empezar. Con el debuffo mis críticos hacen 86. Pero es la mitad, ¿eh? ¿Qué es la mitad? Mis críticos de normal hacen 200. Con el este de rayos puesto. Le he pegado con un giro y ha salido girando. Me divierten estas cosas, ¿vale? Pero. A mí me acaba de divertir mucho lo que te acaba de pasar, sí. ¿Has visto eso? Pa. ¿Para qué tenemos el delay, este típico, la invincibilidad de unos segundos cuando has recibido un golpe? No, que te meten una metralleta de golpes ahí con tocar. Una cosa, ¿hemos parado el capítulo en algún momento desde que hemos empezado esta segunda parte? No, pero hemos empezado a menos cuarto, ¿no? Sí, otra media hora llevamos ahora después y listo. Hemos empezado con el reloj, ponían 42:30 en el reloj de Streamlabs. Vale, pues bueno, llevamos más o menos media hora. Sí, ahora cuando pasemos de piso o algo, pues si paramos y ya está. Oh, he vuelto a subir de nivel. Subió de nivel, pero madre mía, ya me sacas 5, antes me sacabas 3. Es que meto mucho más que tú. Pero. Te odio, Infermón. Eres un infierno. Yo también estoy esperando la traducción de Lost Evolution. O sea, Tag Tamers. Si todo sale bien, después sale Lost Evolution. Es mi intención. Mira. Después de Tag Tamers, hacer Lost Evolution. Y después de World 4. Depende de cómo vayan algunas cosas. De hecho, es eso. Lost Evolution. Era la segunda serie, estaba pensado que fuera. Mi teoría era que sale en diciembre. Mi teoría era que iba a salir en diciembre. Y no salió y dije... nah, venga, World randomizado. No voy a tardar tanto. 5 meses después, sigue sin ser Lost Evolution. ¿Pasamos ya por aquí? Sí, yo diría que cortar ya por aquí. No, pero déjame... No, vamos a llegar a la sala. Uy. ¡No, Dossel! No le des al... Esto es hielo. Uy... Bueno, pues en el próximo capítulo veréis cómo nos divertimos con el hielo. Gente de YouTube, en Twitch vamos a seguir por aquí pues, otra hora o hora y media. Parece el Half-Life 3. Así que ahí tenéis el botón de like, ahí tenéis el botón de suscribiros, aprox. Y ahí abajo, no voy a disparar porque está el cofre, tenéis la descripción con nuestros enlaces, pero si queréis entrar en la web tenéis ahí el QR para escanear. ¿Qué has hecho, monstruo? Como fuese una trampa te mato. No lo era. Bueno. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos a la próxima, gente de YouTube, gente de Twitch, aquí seguimos. Adiós. Adiós.